Ahora que voy a la selección, les hago el comentario que sigo trayendo la misma molestia. El mismo cuerpo médico, tanto Pesaña como el doctor, sabían que ya tengo 5 meses. Por eso se decide hacer un estudio para saber por qué tenía 5 meses con el mismo dolor. Ellos son los que me dicen que, pues, hay que checarlo bien. Hablo con la gente del Monterrey. El Monterrey me dice, vamos a ver con un especialista. Y se confirmó que a lo mejor la idea que tenían en la selección no es que estén mal, sino que ellos tenían una idea muy diferente a lo que realmente era. Él, siendo especialista, me hace unos tipos de pruebas, de exámenes del hombro, y resulta ser que mi lesión no era en lo que pensábamos y en lo que salían las resonancias, sino era una cosa muy diferente. Bendito Dios, he podido trabajar. Ayer se me volvió a infiltrar, se me puso un esteroide diferente. Este tipo de lesión, no porque te operes vas a quedar al 100%, o no porque no te operes no lo vas a estar, ¿no? Yo creo que todo depende de la evolución de mi hombro, pero no pienso parar. Si ya lo he hecho con 5 meses, no pienso parar, pienso seguir trabajando, pienso seguir fortaleciendo, haciendo lo que me pidan para poder seguir jugando. Y yo estoy a disposición de tanto del cuerpo técnico de aquí del Monterrey como el de la selección si se me requiere. Si tengo la oportunidad de volver a ir, ya saben a qué, no qué le estamos atirando, ¿no? Pero ya saben del problema que traigo. Es algo que se viene midiendo. Vamos a tratar de a lo mejor tener un trabajo poquito diferente en lo que el hombro va evolucionando de mejor forma.